amanece el día, como amanece el sol. Amanece mi patria en mi corazón, corazón peruano, donde la emoción amanece ahora, como si la aurora se hiciera canción. Canción que está impregnada de nueva juventud, canción en la que vivirá la patria en plenitud. Canción hecha bandera, pues lleva como tú el alma, los colores y el nombre del Perú. Canción hecha bandera, pues lleva como tú el alma, los colores y el nombre del Perú. Que nace en el año de 1970, una empresa
prácticamente artesanal. Ahora ya estamos con una tecnología y exportando hacia Japón, México y Estados Unidos. ¿Quién fue el fundador de la empresa? Los primeros fundadores fueron mi padre, el señor José de Alcerrato y Matilde Vázquez y Dama, los que hicieron una realidad esta empresa. ¿Cuáles son los principales obstáculos que se llevan en el camino? Bueno, los primeros obstáculos fue llevar el Quincón Lambayeque al mercado, ¿no? No era una marca conocida, ahora ya tenemos más de 35 años en el mercado. Y, bueno, esos fueron los primeros obstáculos para la empresa. Y en cuanto al mercado nacional, ¿en qué ciudades del país se viene vendiendo Quincón Lambayeque? Bueno, aquí en Quincón Lambayeque estamos en todo el Perú, desde Lima, Tacna, Tumbes, Tarapoto, mismo Lambayeque, estamos en todos los mercados nacionales. En cuanto al mercado internacional, llámese México, Japón. Bueno, en el mercado internacional nos encontramos primero en las colonias, ¿no? Estamos en las colonias Japón, en las colonias Estados Unidos peruanos y en México también estamos en las colonias peruanas. ¿Con qué frecuencia exportan el extranjero? Casi mensualmente estamos exportando una remesa de media tonelada a México, hemos hecho media tonelada hace 2 meses. Constantemente, mensualmente estamos mandando a Japón y a Estados Unidos. ¿Y en cuanto al mercado nacional? ¿En qué forma? ¿Cada qué tiempo están enviando sus remesas a Lima, Trujillo, Tacna, Arequipa? Son las diarias, todos los días estamos enviando prácticamente a todo el Perú. Tenemos nuestro punto de distribución que es Trujillo, Piura, Tumbes, Lima y el Cusco, de esos tres, y Moyobamba, de esos tres, de esos 4 o 5 puntos y ahí sale para todo el Perú. ¿A Iquitos todavía no han enviado? Sí, estamos, en Moyobamba está el distribuidor autorizado, de ahí se encarga de distribuir esa zona. ¿Cuál sería el llamado que usted hiciera a las autoridades regionales y municipales para el apoyo a las diferentes empresas que vienen surgiendo en el departamento de la Bahía? Bueno, mi llamado, lo que yo quería es que incentiven el turismo y que, bueno, hagan incentivar el turismo, porque el Quincón Lambayeque es prácticamente el consumidor directo, es el turismo, el turista. O sea, llegar al Museo Tumbarela y ir ahí, recorrer la ciudad y asistir a comprar un delicioso Quincón Lambayeque. Así es, ¿no? Incentivar el turismo, ¿no? Hacer incentivando el turismo, tenemos visitas de los turistas nacionales, visitan Lambayeque y de pasada vienen con la fábrica adquiriendo su dulce Quincón. Aparte del Quincón, ¿qué otros dulces venden en Japón? Bueno, ahorita por esta época navideña estamos haciendo lo que es el panetón Lambayeque. Tenemos de presentación de caja y de bolsa. ¿También hay natilla? Sí, hacemos también Quincón, hacemos natilla, que tenemos un ejemplar de casi una réplica de lo que es Piurana, pero nosotros sacamos en otra presentación. Tenemos también quincones de Trujillo, pero en otro día con nuestra marca, pero lo asemejamos, ¿no? Pero mejoramos siempre la calidad de la presentación. Me encanta el quincón, ¿cuáles son los principales sabores que hay? De los sabores tenemos maja blanco, tenemos de 2 sabores, maja blanco y piña, y de 3 sabores, maja blanco, piña y maní. ¿Cuáles son los costos de cada quincón? Bueno, tenemos el de puro maja blanco a 20, el de 3 sabores a 18 y a 15 el de 2 sabores. ¿Y las natillas? A 4 soles el tupper. ¿También tiene miel de abeja? Las miel de abeja sí la adquirimos, no, nosotros no procesamos miel de abeja. Solamente adquirimos en venta de tiendas que tenemos, pero no, la miel de abeja todavía está. Ahorita lo que hemos lanzado al mercado es la barra de lúpulo, pero de la pulpa de lúpulo. Su mensaje a sus hermanos de la región Bahía que invitaron a la fiesta navideña que se avecina. Bueno, una feliz Navidad, pero año nuevo, ¿no? Y que todo sea en unión familiar y ojalá que el otro año nos prepare algo mejor. Y sobre todo ya contando con un nuevo alcalde, su alcalde electo, Pérez Serón Puig. Bueno, felicitaciones al señor, a nuestro alcalde, flamante alcalde Percy Ramos, ¿no? Que siga desarrollando lo que es Lambayeque, la ciudad, y incentivar el turismo. Y bueno, esperemos que haga más obras de lo que ha podido hacer.